días, señores. Estamos en Utrera, en Sevilla. Y hoy toca rutita off-road con los compañeros del Silver Rider Motoclub. Va a ser el estreno de esta moto en carretera de off-road, así que veremos a ver algo bueno. Y también porque hace 2 días cayó una litrada importante de agua aquí en la provincia. Así que se espera barro con la Pirelli Scorpio Rally STR. Bueno, pero es que también alguno viene con neumáticos asfálticos 100%, así que veremos a ver qué tal se da. Mejor me callo porque no quiero decir nada. Ya lo veremos al final del vídeo. Así que los campos se nota que están bien regados, ¿eh? Espero que no nos vayan a meter por allí. Yo no tengo puta idea de la ruta, no sé qué es lo que va a pasar aquí, ¿eh? No sé por dónde vamos, no tengo track. Yo sigo a estos señores y que sea lo que tenga que ser. Pero espero que no me vayan a meter aquí, porque esto es un lodazal del bueno, ¿eh? También voy con las presiones de carretera que no se la he querido quitar porque quiero ver cómo va con las presiones normales, y si va mal, pues ya la quitaré algo de presión del neumático si me veo en apuro, pues si no la voy a quitar. Más vale prevenir que curar, ¿no? Me refiero a los pinchazos que puedas tener por las presiones bajas, aunque sí que estoy preparado para si pincho, ¿eh? Que mi moto lleva cámara de aire y tengo para cambiar, tengo herramienta para cambiar neumáticos si tuviera que ocurrir. Espero que no, pero uy, hostia, y aquí se acaba la carretera y empieza el camino de tierra. Y aquí estamos con el estreno de la Teneré en campo. Vamos a ver qué tal se le da. Ah, sí, está señalando aquí el lodazal. Ahí por ahí nos va a meter, ¿no? David. Lo bueno de que haya llovido es que ya no hay tanto polvo. Ya el terreno está compactado y como estamos circulando por este terreno aquí que es de piedra, pues bien. Pero el problema es si nos metemos en líos. Me refiero a barro. Aquí se ha quedado alguien detrás. Fernando. Ya está aquí. No os podéis hacer una idea de la gana que tengo de esto, tío. Es increíble, ¿eh? Como una afición
te puede involucrar tanto en la cabeza. Es que llevo pensando en esta ruta desde hace... Desde que me apunté, vamos, desde que la sacaron. Soy un enfermo de las motos, ¿eh? Soy un enfermo. Bueno, y la Tenerela he preparado un poco para ser más aventurera, digamos. Le he puesto las barras Kiwi, las barras de defensa Kiwi que no traía. Y se la he puesto yo, se la he montado y he hecho un vídeo. Y si te puede interesar, pues te lo dejo aquí arriba. Y después le he montado los cubremanos esto de Park Booster. ¿Por qué? Porque si se cae la moto con todo el peso y se cae mal, puede llegar a romper la maneta si golpea contra el suelo o contra una roca. Y como el paramano original es de plástico, pues se puede romper, y este de aluminio ya es más difícil. Aunque ya te digo yo que en una caída todo puede pasar. Con cuanta más protecciones le ponga, vale, sí, va a ir más seguro, pero no te vas a quitar de problemas nunca. Siempre, el riesgo siempre está ahí, eso lo tiene que saber. Y después le he puesto el alza de manillar de SV Motec, que lo alza 3 centímetros y lo acerca de 2, y la verdad que se nota, se nota tela. Está muy bien. Ya estoy en una posición mucho más ergonómica, sentado, y de pie alcanzo de maravilla. De momento voy bien, no veo que le tenga que quitar presiones a los neumáticos, estoy bien, vamos, voy cómodo. Estos terrenos con grava lo puede hacer cualquier tipo de moto. De hecho, viene un amigo con una Yamaha de una Naked, no sé qué modelo es, después se lo preguntaré. Es una Naked y con neumáticos de carretera, y viene, se ha metido aquí. O sea que con eso demuestra que con tu moto te puedes meter en cualquier tipo de camino. Hombre, no me vaya a venir con una Hayabusa aquí, pero bueno, se puede hacer. Ay, mierda, mierda, mierda. Aquí no va a meter, y digo, puta. Madre mía, tío. Madre mía, la que se viene. Atentos. ¿No entra? Fernando, tú no entras aquí, ¿eh? Fernando es el compañero que tiene la moto Naked. Que dice que Fernando aquí no entra. Adelante se pone un pelín feo. Yo por ahora muy bien. ¿Sí? Como tú veas, ¿eh? Que yo por ahora muy bien. Verás que si me tengo que dar la vuelta es por ahí, imagino, ¿no? No. Hay que dar la vuelta para allá. Sí. Vale. Ajá. Si veo que me es impracticable, pues me doy la vuelta. Vale. Ya te digo, la huella que... Se va marcando la moto, no va mal, pero hay mucha gotera, ¿sabes? Se va roto. Es que yo voy bien, que yo por eso voy al último, porque me voy dando cancha, porque yo si tengo que ir más despacio, voy más despacio. Igual que si alguno no lo ve claro o lo que sea, o... Aquí no estamos para experimentar. En ese barro no vamos a entrar, ¿no? No, bueno, a ver, es que de lo que ha arrastrado, adelante puede ser... Es que mira... Pero son tramos, ¿no? Son tramitos. A ver, que abajo está seco. Hombre, si son tramitos, somos capaces de... Claro. Yo creo que lo puedo. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ya, pues... ¿Y esta dónde nos lleva? ¿Sí? La ruta... Esto va a la Torre del Águila, exactamente. Torre del Águila. Y estoy voy meando poco a poco. ¿Eh? Y voy meando. Venga, perfecto. Ya vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar, ¿eh?
cuando fuimos a lo del camino del práctico. Vamos a enseñar la moto de Fernando. De una Super Teneré y empezó a... ¿Tú ves? El límite no está en la moto. El límite está en el piloto. Eso es siempre tenerlo claro. Por mucha moto que tenga, por mucho neumático de off-road de taco, el límite siempre va a estar en el piloto. ¿Eh o no, Fernando? ¿Eh? Es que el límite está en el piloto. Hombre, el límite está en el piloto. No en la moto. Pero bueno, por ahora las ruedas me aguantan. ¿Cómo lo vemos? Un poco regular, ¿eh? Nada, una retirada a tiempo es una victoria. Está un poquito regular, ¿eh? Ahí arriba, hasta donde he llegado, hace inclinación a la izquierda. Ha caído la chorrera de agua de todo el monte este. Venga, vamos a intentarlo. ¿Eh? Vamos a intentarlo. ¿Seguro? Sí. Este barro es muy hijo. Pero muy hijo. Es simplemente con este, mira. Porque si no, el plan sería volver. El plan sería volver. Podemos, me voy a sumar a ver cómo está. La cola del pantano y podemos salir al coronín. No sé si sería romana. Sí, seguro. Bueno, han decidido que por ahí mejor que no, porque es una cuesta y con barro y han tirado ya por otro camino. Y bien, vamos, mejor una retirada que unos problemas donde no hay que buscarlo. Así que nada, vamos a tirar por este otro camino y a ver dónde nos lleva. Lo voy a cambiar aquí a la derecha. Seguir la traza de los demás. Uy. Ah, tampoco es para tanto. Vamos. Aquí es complicado, ¿eh? Uy, qué salvada, ¿eh? Qué salvada he pegado aquí. He salvado una caída por meterme aquí en la rodera. Siempre hay que intentar seguir la traza del que va adelante. Pero es que allí me he despistado y me he metido en la rodera, tío. Ha sido error mío, ¿no? Al cambiar de... Claro, es que es el piloto más que otra cosa. Bueno, señores, vamos a hacer un poquito de cultura. Señor... doctor. Cadera, allá abajo. Eso es Montellano. Aquello la sierra de Morón.
son mi amor, son mi amor. Ya, pues ya las tres, ya la tiene de fango, que es lo que yo quería. Que tengo metido todo tipo de protecciones, todas. De guardacarte, de carte, de moto, de defensa, de cristal, de luces. Cuando estás, o sea, cuando estoy cambiando las cámaras, te tienes que poner a explicar las cosas, ¿eh? Y aquí es cuando me doy cuenta de que la cámara no está en su ranura. Venga, Luca, piensa, ¿dónde está la cámara? Aquí no está, en el bolsillo no está. Tío, pues me parece que perdió había la cámara. Muchas partes inverde, no me digas. Que no se utilizaban. Me parece que perdió la cámara, tío. La chica que llevaba en el lateral. Sí. Pues, te la tengo. Y da la huerta antes que te la quite. Pues vaya putada, tío. He perdido la cámara. La Insta. Y vete tú a saber ahora dónde está. Vaya perdón, tío. Vaya perdón. No es tanto el camino que tengo que deshacer, pero me jode un montón. Y si no lo encuentro, ya son 400, 500 pavos que se van, ¿eh? Cago en la p***. Creo que la he encontrado, tío. Creo que la he visto. Aquí está. Uf, la he visto de refilón, vamos. La he visto de puto caso. De suerte, vamos, de milagro la he visto con el ojo ahí. Menos mal, tío. Un juguetito de estos son 500 euros. Y la he perdido por montarla mal, tío. Mira cómo la he montado. Al contrario, la llevaba al contrario. Vamos a ver. En el último viaje que he hecho se me cayó la botella del motoclub y te pongo aquí las imágenes y no fui capaz de encontrarla, y mira que cayó al lado de la carretera y nada, no la encontré. Menos mal que la cámara la he encontrado, tío. Uf. Es que la llevaba puesta mal. No sé por qué la puse mal, y menos mal que no se me cayó en carretera, porque de caerse en carretera sí que de verdad que no lo hubiera encontrado, seguro. Está bajadita. Cuidado con ella. Bueno, tampoco es para tanto. ¡Ay, hijo de puta! No me has cogido, ¿eh? Bien, ¿eh? Yo que tampoco tengo mucho nivel. Aquí veremos a ver. Veremos a ver cómo pasa la gente. Venga. Me parece que es muy inteligente. Va a hacer lo que hace él. Dale. Coronil.
Estamos en el Coronil. Ahí hay un castillo, ¿eh? Quizá es por ahí donde nos vamos. ¿Este qué castillo es? ¿Qué castillo es? El del Marqués de Villarpando. ¿Marqués de Villarpando? Sí. Que tiene los huevos colgando. ¿Qué dijo, puta? De la aguzadera. De la aguzadera. De verdad, no había querido yo en ese castillo, está siempre en alto y está para proteger. Claro, es. Si fuéramos a cualquier sitio que se pudiera ver castillo, el castillo está totalmente vacío. Claro, porque lo suelen construir para controlar el territorio en una. Y este, al contrario, era para controlar el agua. Una vez Castilla conquista lo que es la zona de Cádiz, ya este castillo deja de tener importancia porque el agua ya pertenece al bando cristiano, lo que hace que, bueno, creo que cambia dos o tres veces de familias nobiliarias en las peleas, igual que el castillo de Alaní, que también cambia tres o cuatro veces, pero ya no tenía sentido militar, por eso también se abandonó rápidamente. Estamos en Montellano, que nos vamos a tomar una cervecita. Ya ves tú. Ah, pistita guapa, guapa, ¿eh? Guapa, guapa. Es más que el barro se ha acabado, por lo menos por ahora. De momento, nada de barro por aquí. Y hombre, sí que se pasa un poco mal, tiene que ir con cuidado. Y estos neumáticos no es que sean lo mejor para el barro, pero se defienden muy bien los Pirelli Scorpion STR. Yo es que tampoco tengo un ritmo muy elevado como para poder decir si son una mierda o no, ¿sabes? Pero por lo que hago yo, vamos, de sobra de bien, vamos. Que será más guapa, ¿no? Cuidado. Ah, mira, hay un mirador.
pasada. Qué pasada, tío. Nunca me he metido en un bosque así con la moto. Bueno, sí, en los montes de Málaga. Eso he venido aquí. Muy bien, David. Muy bien. Mirador de Pancorbo. Muy bien, David. Muy bien, has aprobado la ruta. ¿Verdad que un sitio espectacular? ¿Cómo se llama esta sierra? Esto es Montellano. Montellano. Es la sierra de Montellano. Carrillo de allá es la sierra de Espartero, justamente detrás de aquello está Morón, el pueblo de Morón de la frontera. Coripe, que lo tenemos hacia el sureste. Y toda la campiña, ya lo puedes ver. Tengo un quad, tío. Guapo, 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 guapo. Sí, señor. Mereció la pena. Seguimos. A currar ese pedazo de ruta. Muchas gracias.
arena, ¿eh? La arena es lo que más le temo yo de la conducción. La que más le temo yo es esto. Bueno, ya está, ya estamos en Utrera. Bueno, pues ya está. Un saludo desde Utrera, terminada la ruta. Hemos dejado el contador de caídas a cero. A cero. Gracias a David, que ha montado la ruta. Y hasta la próxima, ¿no? Chao. Venga, hasta luego, Luca.